Amigos de Claro Sports, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Continuamos con esta doble jornada de la Liga de Ascenso. Es turno de los Venados de Yucatán, que en el Carlos Iturralde reciben la visita del Tampico Madero. Y el Celaya, que se acaba de meter también en la zona de privilegiados. Comienza el partido, Edgar Allan Morales da la autorización para que arranque. Sí, allá va, viajando la pelota, buena altura. El cabezazo es imposible, Osejo va a tener que hacer piernas y después va a meter este centro, el cabezazo nuevamente. No, y la lluvia de goles que se le van a venir, ¿eh? Récord puede ser, ¿eh? Sí, en seguro. Esta jornada para los escualos. Buen disparo ahí, sin embargo fue abriendo la pelota, pero el intento me pareció bueno. Ninguna resistencia. Había que presentarse, ¿no? Cumplieron con la presentación, te dejó. La pelota, Osejo tiene oportunidad, Navarrete sale oportunamente. Se anticipó a lo que pasó por su mente. Admite 7 invitados a la fiesta grande. El líder general en fase regular pasa directamente a semifinales. El resto, los otros 6, parten desde los cuartos. Scanga, el hombre que saca el disparo. Gol de Venados. A los 26 minutos aparece el gol de Venados. Fútbol en tus manos, Telcel. El hombre que se sigue apoyando. Toca y va hacia adelante. Y después otro disparo, Navarrete bien. Aguantando ahí, metralla. El guardameta de los Venados. A los 29 minutos viene este córner. Esqueda, el hombre que hace viajar la pelota. Peligrosamente ahí la chilena. El contrarremate, gol de Tampico. El rebote que dio. Exacto. Ajá. Que lo ponderábamos de alguna manera, pero que terminó siendo. Claro. Te dejó. Ay, disparo a larga distancia. Ahí la aparición oportuna de Ortega. Y después el balón al travesaño, se salva Tampico Madero. Bueno, el desorden está provocando esto, señor Gerberov. Sí, una carambola, producto de desatenciones en defensa. El juego aéreo no es una liga. ¿Es en serio? Tercer mundo, claro. Por lo tanto, ¿cómo no cuidar? Bueno, y decir que con estas características puede considerarse la liga número 15 en el mundo. No hay posición adelantada. Cosa, el balón retrasado. Puede venir el segundo para Benavente. Manzanares ahí barriendo y después metiendo la pierna. En esa jugada confusa en el área. Tras un tiro de esquina. El balón que viaja. El corazón del área. Cabezazo. Gol de Venados. Gol. Abraham Coronado a los 43 minutos está consiguiendo el segundo de partido para su escuadra. Los resultados no se dieron. Ortega viene con este largo balonazo. No hay posición adelantada. Navarrete valientemente ahí con la testa. Y ya le robaron la pelota a Venados. Puede ser el del empate. Vamos a ver qué dice Tampico Madero. ¡Qué jugada, Ortega! ¡Gol de Tampico! ¡Gol del equipo Tampico Madero! Osejo, el hombre que está consiguiendo el 2-2. Fútbol en tus manos, Telcel. A los 56 de tiempo corrido, Tampico. Nuevamente Ortega, el hombre que inició precisamente el avance. Y otra vez no hay posición adelantada. Otra vez al hermano Navarrete. El cabezazo parece gol de Tampico Madero. ¡Gol! Ronaldo Prieto está consiguiendo la tercera anotación. Fútbol en tus manos, Telcel. Tampico Madero, en un abrir y cerrar de ojos, ya está ganando el cotejo. Y vaya coraje de Sergio Orduña. Sí, que ya va a introducir un cambio, está preparando. Desahogando por el costado de la izquierda, avanzando el conjunto de los Venados. El servicio queda retrasado, pero hay oportunidad. Uscanga, el disparo, la voló. La oportunidad más clara, la única que ha tenido Venados en este segundo tiempo, la ha desperdiciado. Se le ha escapado con el paso de los años. Y allá va el equipo de Tampico Madero a tratar ya de sentenciar de una vez por todas este partido. Parecía un empujón ahí sobre el Tibacruz. Tratando de disputar precisamente este balón que tiene ahora Leandro Torres. ¡Ah, qué disparo ahí de pierna izquierda! La pelota que le saca pintura al travesaño de Armando Navarrete. Y después no se animan a meterla ahí a la zona penal. Prefieren esto, los toques en corto. Allá va Torres. Ahora sí el cambio de juego. Esperando sorprender. El recentro puede acabar aquí la historia para el equipo de los Venados. Contrarremate, gol de Tampico. ¡Gol! Leandro Torres ha sentenciado el triunfo para el equipo de Tampico Madero. Fútbol en tu... Bueno, pues 9 goles ha conseguido el equipo de Tampico Madero fuera de casa, ha recibido 4. En estos momentos se termina el partido, gran triunfo por parte de la Jaiba. Le ha pegado de visita 4-2 a los Venados de Yucatán. Hay molestia y en serio en el estratega Sergio Orduña, un partido que iban...